Buenas tardes, good afternoon, a la audiencia de Hípica TV y de Juan Edge. Hoy con los pronósticos para esta primera jornada en agosto de Gulfstream Park. Hoy viernes 5 de agosto tenemos a Scottie McKeever y a Pascual Artiles listos para ofrecer sus selecciones para el Epic 5. Buenos días, buenas tardes, mejor dicho, Scottie, Pascual. Buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Así es, a mano derecha vemos el ticket que ha preparado Scottie McKeever con el generador de ticket de EquanEdge, el Ticket Generator. Él, por supuesto, lo personalizó y vemos el de Pascual Artiles también a mano derecha en su pantalla. Y ahora vamos a ir carrera a carrera con el análisis. So let's start, Scottie, with race number 5 and good luck today. We have a deal with the coffees. Hoy le deseo suerte, Scottie, con sus pronósticos. Tenemos una apuesta con unos cafés a partir de ahora con sus long shots y su single. Good luck today. All right, so we've got a class dropper, big time. Nuno Tres, Mi Negrita. Big pace advantage, big class and drop. You can see, you know, this one has bad form, though. Lost by 16, 20, 13, 77 lengths. This one needs the lead, going to have the lead. Big class drop. You can see the strength of race, the SOR. And this horse is in for a tag. I believe this is for the first time. So, I mean, this horse is going to be very tough on the front end if it's okay. If it's not okay, you know who's interesting is Numero Dos, California Gigi, because Perez, who just won on Racing Colors, Numero Seis, look at that. He won by 3.5 lengths and gets off to ride the two-horse California Gigi, who's EquanEdge's second pick. So I only covered these two horses. Así es, para Scottie, Mi Negrita, la número 3, una yegua que baja abruptamente de nivel, primera vez en un reclamo, en parque corrió en carreras mucho más competitivas en el SOR, el SOR, que es el Strength of Race, el nivel de fuerza de las carreras que ya viene compitiendo en promedio, 69. Y fíjense que la sigue es Countless Drama, Countless Dreams, el número 8, un ejemplar que tiene 64. Y la verdad es que Mi Negrita, con ese nivel alto el que viene de correr y el pace de 71, muy por encima de sus rivales, pareciera que va a controlar el paso de la carrera, a diferencia de sus últimas actuaciones, y luce para ganar. A él le gusta también California Gigi para buscar un buen dividendo, la número 2. Edgar Pérez, que viene de ganar con la número 6 Racing Colors, ha preferido conducir a California Gigi, la número 2, y esto impulsa a Scottie a colocarla como una segunda selección, un ejemplar que pudiera sorprender a Mi Negrita. Así que Mi Negrita el 3, California Gigi el 2. Para Pascual, ¿estás de acuerdo? ¿Qué te gusta? Sí, en teoría Mi Negrita, de verdad que si Mi Negrita no gana esta carrera, definitivamente está descorazonada, la están súper bajando de agrupación, ha corrido con ejemplares superiores, incluso podría ser hasta una base, pero lo que le temo es a la bajada tan grande que le hace su trainer Armando de la Cerda, y por eso prefería acompañarla. Lo otro que me llama la atención es que coloca a Miguel Ángel Vázquez, hay un 20% entre ellos cuando se juntan para conducir para llevar ejemplares. En la teoría, esta debería ser la clara para ganar la carrera. 35% de win, tiene la velocidad de la carrera y repetimos, ha corrido con superiores y pienso que los 7 furlongs también se le da bien. Si ella está bien, no debería perder, pero como no tenemos muy clara esa parte de la historia, porque sus últimas carreras realmente han dejado mucho que desear, estoy de acuerdo con Scoring al punto de la número 2. Edgar Pérez prefiere montarse allí, viene de un segundo bueno en su última cuerpo y un cuarto, 17% de win, 34% la efectividad entre Orsino y Edgar Pérez, una yunta muy ganadora a lo largo de este meeting, y decidí colocar una tercera opción con la número 8, que tiene un SOR muy bueno de 64, superior a los 52 que promedia para esta carrera, y Luca Panici con Kathleen O'Connell siempre es una yunta peligrosa, 12% la efectividad entre ellos, voy a colocarlo como una tercera opción buscando un buen dividendo en la carrera en caso de que Mi Negrita o California Gigi se caigan, porque en teoría la carrera no debería salir de allá dos. Por Pascual, 2, 3 and 8. He thinks if Mi Negrita is fit, she's going to win, but if she's not fit and she's not running well in her last races, that is the reason that he adds California Gigi and also Countless Dreams number 8 that has a big SOR of 64.
un SOR de 64 para esta el 8, así que la Pascual 2, 3 y 8. Let's talk about race 6. Vamos a hablar de la sexta carrera. I'm seeing a single here for Mr. Scotty. Good luck. Okay, well, Nice Baby is going to be your big favorite. But look, this horse had the lead last time out. Easy lead and just stopped at 6 furlongs. I mean, should have been set, ready to go. Now this horse has to get an extra half furlong, guys. And I don't know how – I mean, this horse is the horse to beat for sure. But I'm going to take a chance on Marvelous Lady. And the reason is Edgar Zayas jumps aboard, the second-time starter. The horse was bet first time out to the favorite. Might have needed the race. Now you can see the GSR goes up a little bit. Zayas jumps aboard. Safi Joseph Jr. They have a good jockey-trainer combination. And let's see what it is, 32%. I think it's go time for the four-horse Marvelous Lady. I think numero cuatro for the win, me gusta. Para Scotty, primero habló de Nice Baby, el 5, y es el ejemplar que él dice que la mayoría de la gente lo va a apostar mucho, va a ser la favorita de la carrera. Sin embargo, dice que Nice Baby en su última tomó la punta, iba como adelante y se paró. Y hoy va a tener que correr un furlong más distancia todavía. Y esto no parece muy favorable para ella. Y él se está arriesgando con Marvelous Lady, la número 4. Él observa que Edgar Zayas pasa a la silla. Safi Joseph Jr. usualmente, y lo ha dicho aquí Pascual varias veces en el show, necesita una carrera para poner sus caballos en forma. Y esta ya debutó. No lo hizo mal, va a la segunda salida. Y es un ejemplar que luce muy peligrosa contra Evo Nice Baby. Entonces, para Scotty, Marvelous Lady, el 4, es Scotty Single. La base de Scotty es Marvelous Lady. Pascual. Sí, la tengo entre las marcas. Claramente, ya sabemos la efectividad de esta yunta. Sabemos la efectividad de Safi Joseph cuando ya sus ejemplares pasan del debut. Aunque en este meeting ha estado bastante bien en el punto de los dosañeros y debutar con victorias. La tengo en las marcas. Nice Baby ciertamente se paró en la última, pero corrió abierta y ahora vuelve a correr restringida. Y le voy a dar una nueva oportunidad, no la voy a dejar por fuera. Y decidí, al no colocar una base, pues decidir una tercera opción, que es Extra Indy, la número 2, la que conduce Leonel Reyes. Ciertamente su trainer Matthew Williams no es muy conocido, pero es muy efectivo debutando con dosañeros. Es muy efectivo debutando. Esta potrilla viene con buenos trabajos a la carrera. Es una nieta de AP Indy, es una nieta de Kerlin, tiene sangre, así que yo lo voy a colocar como una tercera opción, buscando un buen dividendo en la carrera en caso de que las dos favoritas se caigan, sea el 5 o el 4. Así que me voy con esas 3, 2, 4 y 5 en la sexta. So for Pascual, Marvelous Lady is a sure thing in this race. A pick that you is mandatory, but he adds Nice Baby. He's giving her a another opportunity in this race, and he adds the first starter, Extra Indy. Matthew Williams and Leonel Reyes is the squad with Extra Indy, has a good genetics, GSR 66, una genética positiva para el 2 Extra Indy, para Pascual también el 4 Marvelous Lady, el 5 Nice Baby. So 2, 4, 5, 2, 4, 5, let's go to race 7 and let's hear Scotty. So I found this race tough, but one of the reasons why I'm leaving the 3 out is because this horse seemed like a player to me, 25% to win, but the trainer's only 3%. The horse won or barely lost last time out. You can see sometimes these horses on paper that look so good, you know, they can disappoint you here. I just think we got a new trainer and he's only 3%. He claimed this horse for $12,500 last time out. You can see that, Catherine Davey. And but 8-1 on the Equinedge morning line. Now, I will say this. This horse is 2-for-2 going 8.5 furlongs on the synthetic. But I do think that the one horse take the podium. This horse has been off of a little bit of a layoff. I think with D'Angelo and Vasquez, D'Angelo claimed this horse for 12.5 last time out. I normally don't like maidens that horses that break their maiden and then come back to win, because they only win about 5% of the time. That being said, it's a little bit higher when horses win first time out or second time out. So it is the Equinedge top pick. I'm going to try to beat the 4 horse because I just think this horse has burned money. I didn't like that race 2 back where this horse had a lead as the big favorite, even money, and lost. I think this horse is a money burner. I think this horse
is going to have a little bit of a lead, but I'm going to try to beat the four. It's the horse to beat. And I'm going to throw the two horse. I think this two horse might run a good race. Not the best breaker in the world, but I think this horse is getting a little bit easier this time. That's my long shot in the race. But the horse I like the best in the race is Mo Clips with Edgar Zayas and Safi Joseph Jr. I think they're going to win this race. And this horse broke its maiden last time out fairly easily against much easier, but did it nicely. And what I liked about it was this horse needed the race, is lightly raced. And I think they're trying to get the money. Nice purse of 22,000. I think Mo Clips is going to win this race. Así es, para Scotty 1, 2 y 6. Habló de la yegua que puede ser una de las favoritas, Blizzard, la número 3, un ejemplar que luce muy bien el papel. Pero en el morning line de Quan Edge, que es la segunda columna, pueden ver que 8-1. El morning line de este ejemplar es 2-1 y en el sistema es 8-1. El sistema estadísticamente no está soportando mucho ese morning line de 2-1. A pesar de que tiene 2-2 la distancia en esta superficie, él indica que el cambio entrenador quizás no va a ser muy positivo, tiene un porcentaje bajo, y este ejemplar él le ve muchas dudas, por eso se arriesgó a quitarlo, tomó a Take the Podium, la de José Francisco D'Angelo, un ejemplar que corrió muy bien en su debut, ganó atropellando, 5% efectividad para los ejemplares cuando vienen de ganar en su estreno para repetir, es baja en líneas generales en los Estados Unidos, pero es un ejemplar que tiene mucho chance y él cree que puede correr muy bien hoy. El que más le gusta es Mo Clips, el número 6, un ejemplar que ha corrido poco, ganó en buena forma, Edgar Zayas haciendo dupla con Safi Joseph Jr., un ejemplar que tiene fuerza para ganar esta carrera, y un long shot, el número 2, Know When to Fold Them, un ejemplar que va a correr con varias libras menos con el aprendiz Jason Wyas, y pudiera ser la gran sorpresa de la carrera. A Scotty le gusta este ejemplar que es el long shot de Quan Edge, así que una carrera abierta, 1, 2 y 6, Escuchemos a Pascual, ¿y qué opina? Sí, una carrera muy abierta, que puede pasar cualquier cosa. Yo preferí ir con las experimentadas porque la de Safi Joseph ciertamente viene a ganar muy bien, pero ganó un lote muy mediocre. Hay que ver si realmente tiene con qué como para repetir la victoria. Y la de Kikito la tenía Safi anteriormente, y cuando Safi debuta en un grupo tan bajo, fíjate que Kikito decide repetirla en una agrupación parecida, no busca subirla ni nada por el estilo, así que incluso tardó bastante para traerla a su segunda presentación. Entonces me generan dudas. Así que bueno, me fui con las que han corrido, la número 3 y la número 4. La de Leonel Reyes puede ser peligrosa. En su última la subieron por primera vez a la larga y lo hizo muy bien. Cayó a cuerpo y medio, muy cerca de poder lograr la victoria en esa oportunidad. Y bueno, la número 3 para mí, la conducción de Edgar Pérez, es una garantía que incluso ya en algún momento la llevó a la victoria. Así que bueno, yo me fui con las experimentadas 3 y 4. We have a disagreement here. It's very clear. Scotty didn't like 3 and 4 in his ticket. And Pascual, vice versa, he likes 3 and 4. He likes the speed horses. Rubisa is the speed. Splicer, the horse that is coming from behind. Edgar Perez is a very good jockey. And he was saying that Mo Clips, the level, the SOR is so low. And he's very afraid of her. And the same doubts about Take the Podium number one. Así que muchas dudas para a Pascual con el 1 y el 6, y se arriesgó entonces colocando el 3 y el 4. I am seeing that it's better to put as many horses as possible in this race. Coloquen todos los caballos que puedan en esta carrera, porque pueden observar dos pronosticadores que dieron caballos completamente diferentes. Complete disagreement in this race. Let's go to race 8, Scotty. Vamos a la octava carrera. All right, I threw out one horse. I really had a hard time in this race. I will, the one horse who's the Equinedge long shot, I like, look at the morning line, 5-2, Equinedge long shot, a nice win percentage in this race. And in three tries, it has been first, second, or third. I think that the one horse, the Great Cath, can be very, very tough in here. I also like the three horse, Choose to Be Happy, because this one has 2 second place finishes, has some class. I think the jockey trainer combination is 40% with Kevin Krieger and Plessa Jr. So I like that horse a bit. And then, but probably those two horses. I do think Poseidon's Passion is the horse to beat, should get a pretty good trip and from that post. But I will say this, you know, being on the inside post, you know, is a better place to be. But this horse,
It does have class. And so probably the seven is the horse to beat. But I just figured because I like the early races so much, I thought that I would spread in here. Así es para Scotty. Una carrera muy, muy pareja. Habló de Poseidon's Passion, la número 3, un ejemplar con muchísima oportunidad para la victoria. Probablemente el ejemplar que es superior al grupo, pero la carrera igual la ve muy, muy pareja. Y la decisión de colocarlos a todos a amarrar, asegurar esta carrera, está fundamentada también en que las primeras carreras él las resolvió con menos ejemplares en su ticket. Así que no, él considera que no tiene por qué arriesgarse en esta carrera, reducirla más. Y los colocó a los 7 menos al número 8. El número 8 es el único ejemplar que no está en el ticket. So, almost all for Scotty, casi todos en esta carrera. Pascual. Bueno, me fui con el de más win, el número 7, 32% en el win. El SOR está por encima del promedio de la carrera, 60, él está en 67. Es la primera, mi primera opción de victoria. Y después tengo poco para invertir, así que coloqué el número 6. Se juntan nuevamente Laura Casares y Leonel Reyes, 8% de la efectividad entre ambos. El SOR está en 61. Este número 6, si ven su retrospecto, pues corre muy bien con Leonel Reyes. Incluso ya está en dos oportunidades, lo llevó a la victoria, siempre está decidiendo con él. Así que bueno, voy a pensar que nuevamente con la conducción de Leonel Reyes, este número 6 estará decidiendo. Así que bueno, 6 y 7 en la carrera 8. Así es, 6 y 7 para Pascual. He likes Poseidon's Passion, top SOR, 32% win percentage, top win percentage. Entrevest, 4-4-3 at the distance and surface. Leonel Reyes, a rider that have won with Treves, 61 SOR, 68 GSR, en una genética alta, 68. El SOR, repetimos, el SOR, el strength of race, que es la tercera, está el win, está el pace y está el SOR, que es el nivel, el promedio, el nivel de las carreras. Así que Pascual se orientó con eso para seleccionar a Treves. Y el GSR, que es la última columna a la derecha en la parte superior de la columna en rojo, es la genética. Mientras más alto el número, mejor. Y Treves tiene el número más alto. Así que 6 y 7, 6 and 7 for Pascual. Let's go to last race. Vamos a la última carrera, Scotty. So I the one horse has been off of a layoff, new trainer. This horse is dropping from a straight maiden down to this lowest level, 12.5 claimer, been off since October. What I do like about the horse, one, it's Equinage's top pick, but I do like the fact that this horse showed some speed all the way to the second call. So clearly this horse has some talent, and so now drops to the basement. This horse could be long gone. It looks like it's going to be the pace of the race. But that being said, you still never know. You still never know. So because this horse has been off a while, dropping in class, so I couldn't really key this horse, but I did like this horse. The three horse has zero speed. I think I'm going to leave this horse out only because I think this horse, coming from on the dirt from that far back, horses don't usually win unless they're big time class advantage, and this horse is not. So I think maybe trying to leave the three out of your ticket is not a bad play. And then I just thought that this was a wide open race as well. So I kind of like the Equinage long shot, the seven horse, Miss Holly. This one deserves a look. It's a first time starter. I like the workouts. And there's just some signs that this horse might be able to run some. So watch for that. Plus, not only that, Equinage long shots do very, very well with first time starters. Así es, Corey hablaba de Login to Fly, el número uno, un ejemplar que tiene velocidad. Probablemente esté tratando de comandar la carrera temprano, pero tiene tiempo sin correr. El SOR, el SOR del ejemplar 54, el más alto de la carrera, pareciera que los métricas apuntan a que este número uno pudiera correr bien, pero parte por dentro y tiene tiempo sin correr. Esa es la razón por la cual reforzó con la debutante Nacho Siesta el 4, el 5 South Pacific, que también tiene unas métricas que le respaldan, el SOR 46, el número 6, el ejemplar Matt Shaft, un ejemplar que también 19% para ganar, tiene chance. Él sacó el 3 y explicó por qué. Irish Samurai, un ejemplar que tiene 13% para ganar, pero el pace es 10 apenas, y él indica que cuando un ejemplar no tiene mucha clase en venir atropellando y ganar la carrera es poco probable, así que por eso se arriesgó a sacarla, y le gusta el long shot en Miss Holly, la número 7, un ejemplar que pudiera ganar con un buen dividendo. Así que 1, 4, 5, 6 y 7, 1, 4, 5, 6, 7 for Scotty. Para Scotty, let's hear Pascual. Vamos a escuchar a Pascual.
Pascual. Ah, ¿me escuchan bien? Ok. Sí. Pero fíjate, esta última carrera, o gana alguno de estos que, alguno de estas que ya han corrido, o alguno de los debutantes se lleva la victoria. Yo aposté por las que han corrido, incluso aposté más por las que van muy descargadas en las libras, que es el caso de la número 6 con Elsa Morrison. Y el otro que me llama la atención en la carrera es el número 3, o la número 3 que lleva Jason Guayas. Vienen, van muy descargados en las libras y el grupo es tan discreto que eso podría ser un factor a su favor. Coloqué al 1, que ciertamente viene a reaparecer, mucho tiempo sin correr, pero en la única carrera que hizo, lo hizo con un lote infinitamente superior. Incluso mi negrita ganó aquella carrera donde ella participó en la única salida que tiene. Y completé las marcas con la número 5. De las que debutan, la que más me llama la atención es la número 4. Ciertamente su trainer no se destaca por debutar ganando, pero es que el lote es tan mediocre que a lo mejor pudiese salir victoriosa. Pero bueno, me fui con las que han corrido. 1, 3, 5, 6. Sofor Pascual, a decision was needed. Or you use first starters, a mix, or you use the experienced horses. He decided to go with the horses that has run, like the number one, Longing to Fly, the top SOR, el SOR más alto, el Longing to Fly, el 1, muchísima oportunidad para ganar. El 3, Irish Samurai, has a win percentage 13, 13% para ganar el win percentage, y va con Jason Guayas, and 112 pounds only, solamente 112 libras. He added South Pacific number 5, añadió el 5 South Pacific, un ejemplar que también tiene métricas que la respaldan. Metrics are supporting number 5 and number 6 must shaft in the same way. So if you see the win percentage is very equalized, this race is very tough. Para Pascual los porcentajes están muy parejos, todo está muy parejo en esta carrera, así que 1, 3, 5 y 6. From the first starters, he likes more the number 4 Nacho Sista. That is the first starter that if you are able to add it, because the GSR is 60, el GSR, la genética 65, but it's a very tough race, so spread this race. And now before we finish, let's show the two tickets. Estamos viendo ahora el ticket de Pascual, que es un ticket por $72, con no tiene base, la séptima 3 y 4, la octava 6 y 7, sus dos dobles líneas, y vamos a ver el ticket de Scotty. Scotty's ticket por $105, el 4 Marvelous Lady, la sexta carrera de su base, and now it's my time to give two horses. So let's go to race 5. Ahora voy a yo darle un par de caballos que me gustan. En la quinta carrera, I like the number 8 has a long shot, Countless Dreams. El número 8, Countless Dreams. SOR 64, el SOR 64, good GSR, un buen GSR. I know the win percentage is low. Yo sé que el porcentaje para ganar es poco, but I don't trust mi negrita. So I put mi negrita. I put also California Gigi. Yo puse el 2, pero I like the number 8, Countless Dreams, to upset the race. Me gusta el 8. And let's go to race 6, because I will add another one. Vamos a la sexta carrera, porque voy a decir uno más. Es the first starter, Darth Vader. Careful, has a big GSR, el número 8 tiene un GSR alto, Darth Vader. If Nice Baby and Marvelous Lady didn't deliver, if they don't deliver, I like the number 8, Darth Vader. GSR 70, 70 de GSR de genética para este número 8. Acompáñela con Nice Baby el 4 y Marvelous Lady, Nice Baby el 5 y Marvelous Lady número 4, que son las que le gustan a los muchachos aquí. So, good luck today. Muy buena suerte para ustedes. See you tomorrow. Mañana nos vemos. Hasta mañana.